Todo, nos haga un comentario de cómo van las cosas y cómo ven las cosas. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias por el espacio. Antes que nada, buenos días a todos. No había tenido la oportunidad de hacerles un buen inicio de año. Me da mucho gusto que haya presencia de jóvenes porque requerimos de su participación en todo este proceso que estamos viviendo como nación. Y saludo a las fuerzas políticas también que hoy nos acompañan y constituimos el bloque opositor para el gobierno federal. Dentro de los antecedentes, pues ustedes saben que el pasado 6 de diciembre en Cámara de Diputados rechazamos lo que fue la reforma constitucional en materia electoral. Ese día evitamos, con el respaldo de la ciudadanía, la desaparición del INE, la eliminación de las facultades, como por ejemplo la integración del padrón electoral, que se redujera el número de electores, que se eliminaran los dos tribunales electorales, que hubiera una reducción en el número de diputados y de senadores, junto con todas esas propuestas que en una iniciativa acumuló el Ejecutivo para que fueran aprobadas en Cámara de Diputados y después en la de senadores. Sin embargo, respondiendo a la ciudadanía y defendiendo lo que es nuestra democracia, las instituciones y la misma división de poderes, pues logramos oponernos. Ellos no alcanzaron la mayoría calificada, como ya estaba previsto. Ya teníamos el antecedente de la marcha el pasado 13 de noviembre y estaba ya cantado que esa batalla la tenía perdida Andrés Manuel López Obrador. Pero ellos, ni tardos ni perezosos, lo que integraron pues, fue un paquete de iniciativas a las que denominaron Plan B, que inmediatamente después de que rechazamos esta reforma constitucional, pues ellos promovieron el mismo 6 de diciembre. ¿Qué consiste el Plan B? Bueno, pues son reformas a la Ley General de Comunicación Social, son cuatro ordenamientos. La ley, son leyes secundarias: Ley General de Comunicación Social, Ley General de Responsabilidad Administrativa, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Partidos Políticos, la Ley de Medios y Impugnación y también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La suma de estas iniciativas para reformar las leyes secundarias es a lo que ellos denominaron Plan B. Luego sucede que una parte de estas iniciativas, lo que impacta a la Ley de Comunicación y a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ya ha sido promulgado en el Diario Oficial de la Federación desde el pasado 28 de diciembre, técnicamente pues ya han entrado en vigor. Solamente una parte de esas reformas que constituyen el Plan B, y luego entonces entraron ya en vigor esas reformas y hoy en día pues desapareció ya lo que es la veda electoral. Está permitido que en la mañanera, durante el proceso electoral, el presidente de la República aborde cualquier tema, se permiten las campañas electorales y electorales de manera permanente, es decir, desaparece lo que nosotros conocemos como los actos anticipados de campaña. Los servidores públicos dejarían de ser sancionados por realizar actos anticipados de campaña, y ahí vemos a las cuatro corcholatas de Morena recorriendo todo el país, dejando a un lado las funciones del Estado y con los recursos públicos pues promoviendo. Y no solamente eso, sino que también restringen con el 0.1% a los estados y municipios de su presupuesto para poder publicitar las actividades gubernamentales. Luego entonces, pues ya nos encontramos sufriendo los efectos de parte de esta reforma o cúmulo de iniciativas o reformas electorales que constituyen el Plan B, pero solamente son una parte. Por eso es que ya como partido, dentro de la coalición, de manera institucional, nosotros lo que hemos hecho ha sido pues recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer acciones constitucionales. Eso ya lo hicimos como coalición, eso ya lo hicimos como partido, eso ya lo hicimos la semana pasada también de manera institucional como diputados y senadores. El Instituto Nacional Electoral también está interponiendo lo que son controversias constitucionales, y los municipios, algunos municipios, al menos los de extracción panista, estarían haciendo exactamente lo mismo. Pero queda una segunda parte de este Plan B por definirse en lo que es la Cámara de Senadores. Y esta segunda parte es la que todavía nos preocupa más, porque en alguna ya estamos combatiéndolo desde el ámbito jurídico. Y esta parte
parte, lo que comparte, pues es la estructura del Instituto Nacional Electoral, porque básicamente lo que están proponiendo con la otra parte de las reformas que en Fast Track promovieron el pasado 6 de diciembre, pues es reducir la estructura de las 32 juntas ejecutivas locales, eliminar las 300 juntas ejecutivas distritales. Aquí en Irapuato tenemos dos, la que corresponde al Distrito 9 y la que corresponde al Distrito 15, que es al que yo pertenezco. También terminar o despedir a todo su personal. Recordemos que estas juntas ejecutivas distritales están compuestas por un ejecutivo, un área secretarial, un área de capacitación y educación cívica, el área de organización electoral y también quienes se encargan de verificar el registro de electores. Luego entonces aquí viene el mayor daño, porque estamos hablando de cerca de 2.000 empleados del Instituto Nacional Electoral que estarían siendo despedidos una vez que entren en vigor esta segunda parte de las reformas que está promoviendo Reforma, porque se rompe, se termina con lo que es el servicio civil de carrera. Tenemos capacitados a cerca de 2.000 empleados del INE que de alguna u otra manera pues se les ha invertido, que llevan muchísimos años trabajando de la mano con la sociedad para sacar adelante pues los procesos electorales a nivel nacional, en los estados, en los municipios, en las elecciones internas de los partidos políticos y dando o prestando atención a quien, a las organizaciones que así lo requieran. Nada más por mencionarles, en las juntas locales ejecutivas se están suprimiendo 262 plazas, y en cuanto a las juntas distritales, que son las más, son 300, se eliminarían 1.500 plazas, restando solo a 300, porque dejarían a una sola persona. Esto es imposible, es inconcebible. ¿Cómo ustedes pueden imaginar cómo el presidente de la República, junto con Morena y todos sus aliados, pueden pensar que lo que hoy hace un grupo colegiado en cada una de estas juntas distritales lo va a poder hacer una sola persona en una oficina que le llaman auxiliar operativa? Y cómo esa persona se va a encargar luego entonces, por ejemplo, de la expedición de las credenciales del elector, cómo va a georreferenciar a cada uno de nosotros, porque impacta también la cartografía electoral, cómo van a mantener vigente la lista nominal, cómo se van a encargar de crear y actualizar lo que es el padrón electoral. La verdad es que lo que están proponiendo es una cachetada para la democracia de México y esto no lo debemos permitir. Luego entonces el plan B pues pone en riesgo la democracia en México, porque adelgaza la estructura del INE, porque hay una reducción del personal que no tiene sentido, que es un personal que ya está capacitado, que es un personal que trabaja de la mano con la ciudadanía. Nada más recordarles que cuando se lleva a cabo un proceso electoral federal, pues son insaculadas más de 1.000.000 de ciudadanos, y ese 1.000.000 de ciudadanos se les manda llamar a las instalaciones del INE y todos reciben la capacitación para ser funcionarios de casilla y para cuidar cada uno de nuestros votos. Decirles que todo ese personal del INE se asegura de que tengamos el 98-99% de las casillas instaladas para nosotros ir a depositar nuestro voto. Nos garantiza, nos da una certeza jurídica o legal de que nuestro voto es en realidad nuestra voluntad. Pero todo esto lo echan con estas reformas en Fast Track, pues al bote de la basura, y por supuesto que terminan o afectan la organización de los comicios. Por supuesto que también no equilibra lo que es la contienda electoral tal cual lo marca la Constitución. No se da, no se dan esas condiciones para que se dé una contienda electoral. Y pues de ahí viene pues la preocupación no solamente del legislativo, no solamente de los integrantes del Congreso de la Unión, que somos los diputados federales y los senadores, sino también de la sociedad civil, que nuevamente llama la atención del resto de la población para ponerle un hasta aquí al gobierno federal, porque insiste, persiste en querer ahora ya no eliminar el INE, porque eso se lo impedimos el pasado 6 de diciembre, sino en destazarlo, en aniquilarlo. Recordarles que el presupuesto
de egresos, o más bien cuando votamos el presupuesto, lo aprobamos, el presupuesto de egresos de la federación, el INE sufrió su primer embate, todavía sin saber que venían esta serie de reformas, porque por mayoría, una mayoría simple, que es con la que Morena aprueba este presupuesto de egresos de la federación, pues le restamos una cantidad importante de millones de pesos, 4.400 millones de pesos. Luego entonces, si le pegas en el presupuesto, le pegas en el área administrativa, le pegas en su autonomía y adelgazas su estructura, le cobras cerca de 2.000 empleados o servidores públicos que ya están capacitados en comicios, luego entonces, ¿cómo le vamos a exigir que en el proceso electoral del 2024 pues nos dé las mismas garantías? Esto evidentemente no va a ser posible. Por supuesto que nosotros, al interponer esas acciones constitucionales, lo que estamos pretendiendo o pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es que pongan la balanza todo lo que está en juego y que resuelvan de una manera justa y que impida que se rompa con la democracia, que se rompa con las instituciones, que impida que se violente la Constitución o lo marcado por ella. Así que estamos confiando en que de verdad esta batalla legal que estamos dando desde el Congreso de la Unión pues surta efectos, pero más confianza tenemos en ese movimiento social que está por venir el próximo 26 de febrero y que es lo que nos ocupa para la rueda de prensa de este día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, pues en primer lugar por la invitación a Alejandro, al licenciado Alejandro, por hacer esta rueda de prensa, a todos ustedes por estar aquí y obviamente a mis compañeros mexicanos que, aunque son de distintas fuerzas políticas, para mí todos somos compañeros porque somos mexicanos. Yo quiero el día de hoy hablarles de algo que es muy importante para mí y que espero que también lo sea para todos ustedes y para todos los que nos están escuchando en las redes sociales, que es la democracia. La democracia es lo que nos permite a todos tener una voz y tener un voto en cómo se maneja nuestro país, como bien lo comentaba la diputada Alicia. Es lo que nos permite elegir a nuestros líderes y asegurarnos de que están haciendo lo mejor para México, para su gente, para toda la sociedad y todos nosotros incluidos. Pero es muy importante recordar que la democracia no es algo que se ha por sentado, es como la libertad. Hay que asegurarla, hay que cuidarla y hay que protegerla. Eso es lo que precisamente hace el Instituto Nacional Electoral, el INE, al que venimos a defender el día de hoy y que ya defendimos en una marcha muy ciudadana. Ellos son los encargados de organizar y supervisar nuestras elecciones para asegurarse de que se cumplan las leyes electorales y que todo sea justo e imparcial como debe de ser. Pero el trabajo del INE, hay que recordar que no termina ahí. El trabajo del INE es mucho más extenso. También es muy importante promover la educación electoral por parte del INE y la participación ciudadana por parte de nosotros, interesarnos. Es esencial que todos nosotros entendamos cómo funciona un proceso electoral para poder defenderlo adecuadamente. Cómo podemos ejercer nuestro derecho al voto y, muy importante, que participemos. Asegurarnos de que nuestros votos cuenten, pero que realmente cuenten. Que no estén nada más infladas las urnas o que sean nada más por unos o por otros. Que realmente el voto del ciudadano lo cuide el mismo ciudadano, que realmente las decisiones políticas que toman nuestros políticos reflejen la necesidad y los deseos de nuestra sociedad mexicana. Es por eso que es crucial fortalecer al INE en vez de adelgazarlo precisamente. Tenemos que asegurarnos de que tengan los recursos, la independencia, las herramientas para poder hacer su trabajo lo mejor posible. Si queremos tener una verdadera democracia, tenemos que asegurarnos de que las elecciones sean libres y sean justas. Hoy los mexicanos tenemos que estar ocupados, pero sobre todo muy, muy activos en defensa de nuestra libertad contra un enemigo que es muy, muy conocido por el pueblo mexicano, el presidencialismo absoluto. Eso que nos costó sangre, sudor y vidas para sacarlo del poder después de 70 años. Ese presidencialismo absoluto que hemos visto que en diferentes países de Latinoamérica le ha costado a los pueblos su dignidad,
sometiéndolos al capricho y a los excesos de pequeños grupos que se someten a una sola voz con tal de no perder sus privilegios. Les quiero comentar que una vez don José González Torres, que es una persona que yo admiro profundamente, llegó a comentar que incluso él fue partidario de la defensa del piso parejo de la cuestión de los procesos electorales, llegó a decir que las leyes mexicanas se escriben de una manera y se pronuncian de otra. Así es el plan B. Se escribe de una manera, pero se pronuncia con corrupción, autoritarismo, dictadura y elecciones corruptas. Por eso es muy importante que todos salgamos a la calle este 26 de febrero, no solamente como compañeros de fuerzas políticas, sino como realmente mexicanos. Ahorita ya es una cuestión de libertad o patria. Muchísimas gracias por permitirme la voz. Gracias. Carlos. Muy buenos días a todos. Servidor Carlos Avellira, agradeciendo la invitación al Frente Cívico. Comentarles que, bueno, en representación del Partido Revolucionario Institucional, quería el presidente aquí en el municipio de Irapuato, decirles que nuevamente seguimos siendo solidarios ante cualquier intención, ante cualquier situación que pretenda desarticular la operatividad del Instituto Nacional Electoral. El PRI ha sido siempre, ha generado condiciones para la creación de instituciones que han construido nuestro país, y pues, bueno, el IFE, ahora INE, no fue la excepción, y en congruencia el Partido Revolucionario Institucional estará siendo coherente, solidario con la demanda de la ciudadanía, atendiendo lo que la ciudadanía nos está exigiendo, y que por tales motivos algunos de los partidos hemos interpuesto algunas acciones de inconstitucionalidad, y tenemos confianza en que la Suprema Corte tendrá que valorar los pros y los contras. Los que somos demócratas hemos ganado y hemos perdido, pero siempre con reglas claras, con reglas que le den equidad a todos los participantes. Nos queda claro que el berrinche de una persona ante su rotundo fracaso al querer hacer una reforma constitucional, una persona que lo mueven las vísceras y que pretende controlar el sistema democrático y llevarlo, como ha llevado muchos otros aspectos del país, al caos y al conflicto, donde ellos les fascina el caos y les fascina el conflicto. Decirles que nosotros tendremos una defensa y una postura férrea, inmovible, en defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Refrendarles que estaremos haciendo la convocatoria necesaria para nuevamente se muestre la inconformidad de la ciudadanía, repito, ante los caprichos, la inestabilidad, los complejos y los traumas de quien gobierna el país, ¿sí? Por eso convocamos a la ciudadanía en general, y desde luego a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, para que podamos participar nuevamente el próximo 26 de febrero, como ya lo indicó Alejandro. Pues bueno, a sus órdenes, y reiterarles que el Partido Revolucionario Institucional estará inmovible en su postura ante cualquier situación que dañe, vulnere o lastime al Instituto Nacional Electoral. Muy amables. Gracias. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia, pero sobre todo muchas gracias porque ustedes serán el vehículo, quizá único, en el que podamos esta convocatoria a la ciudadanía para el día 26 de febrero utilizar para hacer llegar la invitación a ciudadanas y ciudadanos de que participen en este esfuerzo que es desde la ciudadanía para cuidar una institución que nos hemos dado los mexicanos y que ha demostrado la eficacia en el arbitraje electoral, en la convocatoria a los procesos electorales que hoy son incluso reconocidos internacionalmente por su calidad democrática.
es relevante que ustedes nos hagan ese favor de llevar este mensaje a la ciudadanía, porque no tenemos otros recursos precisamente más que el que ustedes puedan facilitarnos el mensaje de la convocatoria. Yo terminaría señalando que el día de hoy los medios de comunicación difunden que el día de ayer el presidente del Instituto Nacional Electoral y un consejero del propio INE presentaron un libro a propósito de defender a la institución. Y señala ahí el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que la apatía es el caldo de cultivo propio para el autoritarismo. Necesitamos que los ciudadanos dejen atrás la apatía, la indiferencia a lo que está sucediendo. Naturalmente que la propia defensa del instituto tenemos que hacerla como una demostración de nuestro sentido de pertenencia al país y de responsabilidad con las instituciones que nos hemos dado. El presidente López Obrador dijo el jueves en su mañanera: ya chole con que el INE no se toca. Esa expresión de desprecio a una parte de la ciudadanía que estamos defendiendo al INE muestra su incomprensión del pluralismo que vivimos en nuestro país. Tenemos que defender ese pluralismo donde cada quien pueda tener la pertenencia o no pertenencia a un partido político, sus creencias o no creencias, su manera de ver la vida, su manera de poder definir cómo quiere corresponderse en su vida social. Bueno, pues ese ya chole del presidente, hoy venimos precisamente a decirle a la ciudadanía que sí, habemos ciudadanos que estamos dispuestos a que el INE no se toque, ya más de lo que ya lo tocaron, como bien nos expuso ahorita la diputada Esther Valderas, y hay una instrucción ya que el propio presidente del INE difundió la semana pasada, la instrucción que dio el secretario de Gobernación a los legisladores de Morena y sus paleros del Verde y del PT, de que destazaran al Instituto Nacional Electoral, y ya lo empezaron a hacer al reducirle en esta proporción parte de su presupuesto. Bueno, pues todo esto ya no es más que confirmar que es a través de ustedes como queremos llegar a la ciudadanía para vernos el próximo 26 de febrero. Muchas gracias. Gracias.